nos estaban animando y ahora Celebration, pues vamos a continuar. Esto era la puerta, recordad que siempre entrábamos por aquí más o menos, pero ahora no es el caso. Entramos justo por donde la elfería. Aquí tenemos a los nuestros. Hostia. A ver, yo creo que puedo con todos ellos. Lo único es el mago. Que vienen más. Hemos salvado a la vieja. Es que siempre van a por ella, tío. Es horrible que vayan a por la vieja siempre. Lo peor es que les di bastante cosas, eh. Sin embargo, es como que me da muy poco. Shall be done. Sí, es por aquí. General. Watch out. Ahí a machacarle. A ver, podríamos sacar ejércitos, pero yo prefiero reservarlos para el combate con el dragón. Que el combate con el dragón se va a notar mucho, ¿eh? A ver, ¿has matado al general Segedro en el mercado? Vale, y luego ahora será en la alfería. Corrupción. Que es ya mejor armadura de lo que tenemos puesto. Madre mía, hacha de los... Es que por eso es como diciendo, ahora es cuando me aparece lo mejor. Ahora. No antes, ahora. Bueno, hay más trolls. ¿Podéis fijaros? Make it breath.
Vale, otra muerte. Mientras ahí rodeados y tal, nos están pegando de hostias, pero ahí, que la muerte épica no falte. Otro ogro. Oh, no. Han abierto esas puertas, ¿no? Porque antes no estaban tan abiertas. Me suena de que aquí estaba cerrado, ¿no? Aquí donde los cadáveres, señores. Aquí van a recolectar, vamos. Bueno, a ver, los enemigos están derrotados. Eso está claro. O sea, no se puede ir a ninguna parte. De aquí ya podríamos ir directamente, pero no, prefiero ir a la elfería. Acabamos con el otro general para que luego no nos toque los huevos contra el dragón. Luego ya sí vamos al otro y listo. Y rescatamos a los elfos, que yo por mi parte, claro que quiero salvar a los elfos. La elfería, si os fijáis, la han cambiado, ¿eh? You, it's you. The Maker sure gave you the gift of good timing, didn't he? There's a large group of darkspawn approaching, and the gates won't hold. We need your help. All right. I only hope there is time to. They're breaking through! Run, all of you! Run for your lives! Les he dicho que corran por sus vidas. Ya que estoy. ¿Qué hace? Voy a hacer que me apoye los humanos. Y tenía que coger justo a la única que no se puede defender y tal. O sea, mala suerte.
Mataron a la vieja. Hola, Hiroko, ¿qué tal? ¿Cómo me está? He tenido que sacar al ejército de humanos porque digo, es que es mucha cantidad. Vamos a defender las posiciones. Bueno, ahora que lo pienso, podría resucitar a la vieja, pero... Mataron a Alistair. Va, espérate. Voy a quitarme dos de estos para recuperar maná y resucitar. A ver si me deja ahora en nada resucitar. Pero hay cuánto tiempo sin vernos, eso sí. Espero que estés bien, claro. Esto quería yo. Para resucitar a la vieja. Me han hecho gastar todo el maná para esto. Qué cabrón, me ha tenido que reinterrumpir eso. Ah, pues mira, tomo por culo por ello. Ah, que ahora solo queda esta. Me han matado a casi todos los humanos esta batalla, ¿eh? Es que tela, ¿eh?
Pues eso, me he cargado casi... Bueno, me han cargado casi todos los humanos y para eso. Pero bueno, por lo menos ya lo hemos hecho. O sea, esto ya podemos irnos. Aunque bueno, espérate, antes de nada. Y así les quito... Ahí. Para que ya vaya mejor. ¿Qué pasa ahora? ¡Ah! El archidemonio. Que pasa por ahí, destruye el puente y poco más. Ahora. ¡Oh, no! Hemos dejado gente más sólida que el fuego. Ay, bromas aparte. Vale. Pues ahora sí, deberíamos ir a eso, al barrio del palacio. Ya hemos limpiado a los dos generales. Y ahora vamos a ir para allá. Sí, estos encuentros pueden pasar. Engendros tenebrosos, ya os aviso. No es nada raro. ¡Ah! Sí, justo. A defender las puertas. Tenemos en el equipo... Madre mía. Uf, atributos 30. Y no le he metido... Joder, pobre gente aquí. Voy a meterle constitución, fuerza, astucia un poquito y más fuerza. Bueno, va armas a dos manos. Ah, era con destreza. Espérate, esto de destreza vamos a tener que meterle un poquito. Voy a meter hasta 20, ahí 52. Ah, espera. Y antes de esto le voy a... El campeón... Vale, eso para empezar. Zebran está más o menos equipado. La clave va a ser más... Si acaso destreza. A ver, Orgreth. Sí, fuerza sobre todo. Supervivencia, mismamente. Espera. Así mejor. Y Morrigan, esta sí que le voy a tener que meter. Le voy a meter espíritu sanador por sustitución. Le voy a meter voluntad. Magia. Y para voluntad le voy a bajar más. Porque para... Nada, no, sí, está bien. La verdad es que suelo usar en magia de curación más este hechizo, este bueno... Este y este. Estos dos, ¿no? El cambio de forma ya es para que tenga la especialización bien.
large group of darkspawn have broken away from the battle. They're charging this way. They'll be here any minute. Ya sé el combate. Pues... aquí sí hay que meterle curación. Generación aquí. Another battle, I think. You cannot win. La verdad es que ya está esto muy acabose, la verdad. O sea, misión actualizada. Shall I send word that the gates are secured? Right away. Vale, ahora el Palacio Real. Que aquí era por las afueras, si mal no recuerdo. Y ahora viene el momento triste, señores. Almo. Ahora todo recae en nosotros. La mensajera se ha enviado, vale. Voy a seguir llamando a estos tíos. Aquí daba igual el lado que tú eligieras. O sea, lo importante era llegar como muy al final. Así que vamos a ir para acá. Ah, que no.
a palmar. Me ha dejado ahí estuneado. Vale, la ha agarrado. Regeneración. A empezar. Aura de protección. Le regalo ahí curación. Y por si acaso, para bajarle, hostiaza. Vale, lo están haciendo bien, ¿eh? Lo están haciendo bien los guerreros humanos. Es que quiero gastar lo mínimo posible para dejarlo todo para el archidemonio, pero... Pero también hay que reconocer que estos no creo que vayamos a usar todos. Los más potentes, por eso son tan pocos, son los magos. Los magos sí que hay que reservarlos, a mi punto de vista. Damos más. Hostia, qué lento ha ido de golpe, ¿no? Eso, que ha querido curar a un montón de peña a la vez, no sé. Claro, ahí le cortamos la cabeza. Hostia, me lo ha matado, no. No me esperaba que me fuera a matar a mi personaje. Curamos. Bueno, la, el maná. Que ahora, por cierto, tengo que mirar una cosa. Sí, aquí tenemos potente y superior. A mano hay que dejarlo. Por si acaso. Vale, ya no hay... Pues venga, ahora sacamos a los enanos. Otra animación épica. Pues los generales están muriendo. Pero estamos teniendo escasez de recursos. Aún así estamos a nada de subir de nivel también. Estamos al 22 para el 23. Infantería enana. No ha muerto ningún enano, pero de humanos estamos ya. Y eso que le invertí pasta, fuera de coña, yo diciendo, buah, si le inviertes pasta, seguro que tela, ¿no? Pero no, no cambió mucho. A ver, hay que subir aquí a la torre. Si mal no recuerdo. Palacio real. Da un poco igual realmente. La torre era esta de aquí, la que hay que subir. Ahí a lo lejos. Pues pausemos. La desactivamos. Blast it.
hechicero sí que se alejó, por lo que veo. O sea, al final ha sido estrictamente necesario sacar el ejército, así que no me siento ya culpable por ello. ¿Cuántos? Es que los humanos, qué malos son. Y eso que le metí pasta, ¿eh? No le he metido poca, ¿eh? Le he metido mucha pasta. De hecho, me sorprende de que le hemos invertido mucho dinero y nos pone solo hasta 50, ¿eh? Bueno, ahora sí, el fuerte. Hay que ir para acá. Creo que no hay otro combate. Y ahora sí, esta sí es la fase final. Aquí ya es subir arriba del todo, tipo a lo Ostagar, y ahí enfrentarte al dragón. Aquí, bueno, en cierta manera, en honor a la verdad, yo creo que mejor voy a ser llamar arqueros, pero bueno. Creo que esto se hace con el rabo, así que, ¿lo ves? El único así